Bueno, ya estamos con Emil Roger la hora, Emil. No, creo que le doy gracias a Dios que me da la oportunidad. Y gracias a la gran fanaticada que siempre nos apoya. No puedo quejarme del gran equipo que tengo y del gran apoyo que tengo. Creo que este juego principalmente se lo dedico a mi papá, que está en el cielo, y mi mamá, que no había tenido la oportunidad de venir este año a un juego. Yo sé que hoy en día está ahí arriba y se lo está disfrutando. ¿Cuáles pitcheos fueron los dominantes? Creo que, como siempre he hablado desde que empezó la temporada, creo que he tirado el pichó correcto en el momento correcto. Creo que tengo un queche que me ha dado la confianza como sogra y él ha sabido llevarme desde que él llegó aquí y hemos tenido una confianza inmensa y que cuando él llama un picheo ya yo lo tengo en la mente y es como que él me está leyendo la mente. Una blanqueada en conjunto, en equipo, ¿qué no puedes decir acerca de eso? No, eso es una bendición de Dios. Creo que es algo que cada jugador y cada piche busca. Creo que los muchachos también en la ofensiva hicieron un tremendo trabajo y hoy en día tenemos la victoria. Una serie corta, Smith Roger, listo para cualquier otro compromiso y cualquier rol que el dirigente lo necesite. Claro que sí, ya hablé con Offerman y le dije que voy ready para 3 días. Creo que en 3 días tomaré la bola nuevamente. Gracias.